Hola, buenas tardes. Yo soy Daniela Castillo Hunter, un corredor de bienes raíces y experta en finanzas. Y hoy vamos a estar hablando, bueno, decirles lo que está pasando en el mercado actualmente y para que ustedes no cometan este error. Básicamente es para nuestros inversionistas. Esto es lo que se ve más frecuente actualmente y un problema que es un problema. Y va a ser que las personas, para tener más capital, lo que hacen es que cuando las propiedades tienen ganancia o equity que valen más de lo que se debe, se saca la diferencia y con ese dinero, bueno, corren su negocio o compran más propiedades. Y eso no está mal. El problema es que usualmente los préstamos para este tipo de inversiones son cortos, de 6 a 5 años. Entonces, a veces no es suficiente tiempo. Bueno, a 5 años sí, hay suficiente tiempo para que incremente el valor de la propiedad, y entonces cuando ya se vaya a vender, bueno, se paga lo que se sacó y la propiedad, ¿verdad? Lo que se debe. Pero el problema es que si no sube suficientemente rápido y usa más de lo se gasta más de lo que debe. Y entonces ya es el problema que a la hora de vender no quieren vender bajo, quieren un número específico y también la propiedad o el mercado no soporta este número, ¿verdad? Y no se venden. Y un problema es que tienen la fecha de expiración detrás de ellos que se aproxima y entonces se ponen desesperados. Y es un gran problema. Y no con una, sino con, porque esto lo hacen en serie, con varias. Imagínense la presión que estas personas sienten. Entonces, como le digo, no es malo, pero tienen que calcular el área donde está la propiedad, la cantidad que está sacando, cómo está siguiendo el mercado y cuánto tiempo tiene uno para recuperar lo que se sacó de la propiedad o si está dispuesto a perder. Ahora, sí, hay una gente que se congela y no hace nada, pero al final el banco va a hacer algo y el banco le va a cerrar. A los inversionistas también se le hace foreclosures por no pagar. Y peor, terminan en bancarrota. O peor, terminan con problemas con el IRS por falta de planificación. No tienen que tener educación formal, aunque es súper agresivo ese mercado, pero sí tienen que estar con personas que ya lo hayan hecho para poder evitar esos problemas que surgen. Ahora, si es una persona independiente, tiene su propiedad y usted saca su ganancia, está bien. Es una fórmula excelente para no poder tener que deshacerse de su propiedad, pero sí usar las ganancias que ha tenido para hacer remodelaciones a su propiedad, que es bueno porque vuelve otra vez a la propiedad y vive mejor. Y el día que quiera vender, bueno, entonces ya le hizo los cambios a la propiedad. Pero no se. O hay gente que quiere tomar vacaciones o quiere mandar a sus hijos al colegio. Yo no recomiendo que saquen la ganancia de la propiedad para comprar carro, para mandar a nadie al colegio, que paguen su propio monto. Para eso hay préstamo. También para cosas que no, para pagar tarjetas de crédito. No le recomiendo. Hay otras soluciones para esto que no requieren que usted amarre cualquier deuda a su propiedad. Ese es el punto. No amarre deuda que no existe a su propiedad. Tiene que evitar a cualquier costo que tenga usted. Si tiene financiando su propiedad, entonces tiene el banco encima. Pero si usted no quiere más personas que quieran que usted les pague porque usted le debe una deuda. Bueno, el punto es, no lo hagan porque yo he visto tantas veces que la gente comete ese error, comprar un carro con el equity de la property. Con la ganancia de la propiedad, estúpido, porque el carro pierde valor. Usted puede comprarse carro con los préstamos que tienen y los intereses son bajos, o hay muchas, muchas formas de conseguir carro sin tener que amarrarlo a su propiedad, porque eso es lo que tiene más valor. Amén. No estoy hablando de carros clásicos que bla, bla, bla. Regular, los carros regulares. Espero que esto les ayude. Como digo, el mercado está saludable, los vendedores que no tienen esas presiones pueden bajar y pueden dar dinero a los compradores para que los compradores
puedan comprar un interés más bajo o pueden ayudarles con el costo de cierre. Y entonces las dos partes están felices, la persona vende y los otros entran a una propiedad y con el interés no tan alto. Y eso es la solución que hemos visto y que se ha dado mucho. Esto otra es para las personas, los inversionistas, que son los que tienen más presión, y no solo compañías pequeñas, sino compañías nacionales que tienen esa presión, que compraron las propiedades y ahora le sacaron el jugo, como decimos, y ahora no pueden bajarlo de ese precio porque están perdiendo y van a perder, porque el dueño de toda la transacción aquí es el mercado dicta. El mercado dicta que la gente no quiere sobrepagar, pero obviamente nadie quiere regalar sus propiedades, pero al final del día toda casa se vende, toda propiedad se vende con tal que tenga el precio adecuado. Espero que esto les haya servido y hasta la próxima.